Vamos de inmediato con el comentario de nuestro coordinador, el señor Elvin Castillo. Bueno, gracias, gracias a Danira y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 27 minutos de la mañana. Miren, en el día de hoy yo quiero referirme eh, de manera muy puntual a un tema muy importante que creo que hay que prestarle atención y creo que hay que tomar... Cartas en este asunto antes que eso se complique más. Y es externar eh, toda mi solidaridad, ya lo hice la semana pasada, con el colega y hermano Ramón Tolentino, ¿verdad? Que está atravesando una situación por unas denuncias periodísticas que ha hecho sobre un caso un tanto delicado. Eh, pero eh, lamentablemente, este es un país tan peculiar. Que a estas alturas, mucha gente lo que ha hecho es burlarse de Ramón Tolentino, decir que es mentira, que eso es un buscando like, que él está, que su vida no está en peligro nada. Entonces, este es un país tan peculiar que a esta altura a Tolentino nadie lo ha llamado de la Policía Nacional. Oigan esto. Pero ahí mismo, solidarizarme también con otro colega, Johnny Vázquez, dos de los principales comunicadores de una manera u otra que están incidiendo en los últimos tiempos. Johnny Vázquez hizo una denuncia sobre un fiscal muy famoso que tiene fama y todo el mundo lo conoce, pero de alguna manera tiene conexiones increíblemente poderosas que lo han mantenido, siendo el amo y señor de Santo Domingo Este, el señor Milcíades. Entonces, yo quiero desde este medio externar mi solidaridad tanto con Tolentino como con Johnny y decirle a ellos que ellos no están solos. Ellos no están solos, pero. Quiero hacer el llamado de atención porque siendo ellos dos de los periodistas y comunicadores que más influyen en este momento en la República Dominicana, ambos por distintas razones están viendo probablemente sus vidas amenazadas y la Policía Nacional ni siquiera Diego Pesqueira se ha molestado en llamarlos para preguntarle qué es lo que pasa, para decirle, mira, vamos a ponerte un servicio por unos días. Vamos a estudiar la situación. Y tengo, y, y ellos no me han autorizado, de decir cierto que yo estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo porque yo me junté ayer con Johnny a comer. Y le preguntaba, me dijo, a mí nadie me ha llamado. Y todavía esta mañana venía para acá, hablé con Tolentino y me dijo, a mí nadie me ha llamado. Entonces, imagínense ustedes, yo quiero aprovechar para hacer un llamado a la policía, a Diego Pesqueira, al presidente de la república que entiendan y dimensionen de lo que nosotros estamos hablando porque hoy hay mucha gente como esta es la época de la sociedad líquida a la gente dice ah gran vaina Johnny Vázquez, gran vaina tolentino me lo mate, eso es todo, todo, nada, de nada. A una de esas personas le ocurre algo y eso es este gobierno que tiene que responder por eso, indistintamente de que las críticas que ellos hayan hecho no fuesen en contra del gobierno los que hayan provocado las situaciones que ellos están enfrentando. Pero también, pero también esas amenazas que ellos han sufrido y que están sufriendo hoy, ese desasosiego y sus familias también por realizar una labor responsable en sus funciones y, y su trabajo como periodistas es también un caldo de cultivo para que otras personas que ellos han criticado, probablemente políticos o de otra índole, intenten cualquier tipo de locura para que se les responsabilice a los últimos casos que la gente presume que es eh, por el que ellos están enfrentando esa situación. Entonces, en este país también no existe el colegio dominicano de periodistas. Fíjense cómo Tolentino tiene más de una semana con esa situación, Johnny Vázquez también y es el, ese colegio de periodistas no ha abierto la boca para solidarizarse, para apoyarlos, para decir estamos aquí, ustedes no están solos, porque esa vaina no funciona. Y yo tengo amigos ahí, pero yo mismo tuve un caso que ustedes conocen contra Eduardo Hidalgo y fue un caso, un atropello y una vaina contra un gremio enorme como la ADP, contra un gremio poderosísimo como la ADP, un diputado. Y yo busqué de alguna manera en ese momento el apoyo del Colegio Dominicano de Periodistas y todo el tiempo se negaron ni siquiera a hablar conmigo para ver qué era lo que pasaba. Entonces, ni existe el Colegio Dominicano de Periodistas. La Policía Nacional y su vocero no han hecho un acercamiento con dos figuras de ese nivel. ¿Qué le queda entonces a un comunicador de un pueblo, de un campo o a un ciudadano común que esté siendo víctima de una amenaza por hacer su trabajo? Entonces yo le quiero anunciar a ustedes aquí y a todo el que nos ve, primero dejarle claro que quienes están amenazando a Tolentino y a Johnny Vázquez, ustedes no lo están amenazando a ellos, ustedes están amenazando a más de 100 comunicadores que somos un equipo, que somos amigos, que somos hermanos. Y si a uno de ellos, si ustedes están pensando que amenazando a Johnny o amenazando a Tolentino, ustedes lo van a amedrentar. Entonces ustedes van a tener que matar 100 periodistas para que ustedes entiendan. Porque todas las informaciones que tiene Tolentino y ha servido, y todas las que tiene Johnny y ha servido, las tenemos los 100. Porque nos las intercambiamos para, para, para precisamente cuidarnos las espaldas. Porque es el único mecanismo de defensa que tenemos este micrófono que está aquí. Y le anuncio al país que la próxima semana estaremos organizando una rueda de prensa con más de 50 comunicadores de peso de esta sociedad, que influye, que nadie puede señalarlo, para respaldar tanto a Johnny como a Ramón. Y que ellos sientan que ellos no están solos. Como el Colegio Dominicano de Periodistas no existe, como nadie en la presidencia se ha molestado en llamarlos, ni en la policía, entonces tendremos nosotros mismos que dar un paso al frente para respaldar a nuestros hermanos. Yo creo mucho en la solidaridad y la gente tiene que entender y el pueblo dominicano el rol que nosotros jugamos en el ejercicio que nosotros realizamos y lo que nosotros no la jugamos y nuestras familias. Muchas veces por estar exponiendo casos de corrupción, de delito, tanto políticos, policiales, delictivos. Entonces, eso en una sociedad, por lo menos, debería tener un periodista y un comunicador su seguridad garantizada. Pero nosotros, como una nueva generación de comunicadores, incluso en eso también nos diferenciamos de otras generaciones, que no eran unidos, cada quien tenía una isla aparte y siempre pro, propugnaban por el beneficio particular y peculiar, por lo menos en esta generación yo puedo decir que la mayoría de los jóvenes que estamos haciendo comunicación, independientemente que estemos en distintos medios, tenemos una relación de hermandad, de solidaridad, de apoyo, y eso hay que seguirlo incentivando y fortaleciendo, porque los únicos mecanismos que tenemos para protegernos y defendernos es esa unidad y estos micrófonos. Y solo decirles a ellos que no están solos y la semana que viene vamos a hacer esa actividad para dejarles saber, no solo a quienes le están amedrentando a ellos dos, sino a cualquier otro que osara intentar amedrentar a algún periodista, sepa que somos más de 100 y seguiremos creciendo en todo el país. Adelante, Isidro.